abrazarte ahora. De mí, mi amada, agárrate de mi mano y déjate guiar. Así muy juntitos, así danzando en el espíritu. Mantente a mi lado, mi amada, mi reina, mi princesa de amor. Qué hermoso es tener. Tenerte hacia mi lado, mi amada, mi novia esposa, mi prometida anhelada, yo quiero amarte hoy siempre. Eres tú mi amada, mi amada, mi amada. Nunca cansarme de decirte mi amada, mi amada. Ay, feliz que me siento danzando así con mi amada, con aquella que yo redimí. En la cruz del Calvario, allí cuando estaba muriendo, allí en la cruz, yo la amaba, mi amada, mi tierna esposa. Que lo sepan las naciones, que yo he muerto por amor. A fin de redimirla, de rescatarla de las manos del pecado y del diablo y de su imperio, de la muerte. Así yo he muerto, amando a mi amada. Por eso en este día yo anuncio que se acercan las bodas del Rey del Universo, que soy yo, y pronto, muy pronto, mi esposa estará a mi lado. Y así todos juntitos danzarán conmigo, siendo su Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, y estarán sentados a mi mesa de amor. La 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 la. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la. Ven a mí, mi amada esposa, danza conmigo, regocijándote con mi presencia, mi reina, mi princesa de amor. Deja que guíe tu Señor, y así danzando conmigo, mi amada recibe hoy mi amor a oleadas, mi tierna esposa, mi reina, recibe mi ternura. Mientras danzas así conmigo, la 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 la. Así conmigo en esta cena, esta cena de amor y de romance, tú con mi amada que yo amé desde la eternidad, es mi amada redimida con mi sangre. Y yo la tengo aquí a mi lado, así danzando. Es mi amada, mi prometida. Le he redimido con mi sangre. Y todos así danzando en mi presencia. Y todos así danzando, muy juntitos. Soy su Dios omnipresente, y cada uno va danzando con su Rey del Universo. Soy el Rey del Universo, yo lo he creado, utilizando mi palabra de poder, Verbo de Dios hecho carne que vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso recibe todo mi amor. Por eso recibe mi perdón, que yo quiero amarte, mi tierna esposa, redimida en la cruz con mi amor. Ven ahora, abrázate de tu Señor.
dame un beso con fervor. Soy tu Dios que te ha llamado en este día a danzar frente a su mesa de amor. Y así todos juntitos, así conmigo, varones y mujeres sin distinción, todos así en santidad danzando así, amándome a mí. La 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 la. Todos así con regocijo junto a mí, danzando con su libertador, danzando con su Señor que murió en la cruz por amor. La 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 la. La 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 la. Mi amor por ti, mi amada esposa, todo este amor que yo te tengo siempre derramo a oleadas y todos aquellos que me buscan así lo sienten. En este día recibe mi amor a raudales, mi princesa, mi amada esposa. Ya se acerca las bodas con tu rey que soy yo. Soy Jesús de Nazaret, quien te espera. Te he preparado moradas celestiales, casas hermosas en mi reino para ti, cosas que ojo no vio, no vio. Tampoco han subido en corazón, en corazón de hombre alguno. Son cosas hermosas
que he preparado para ti, mi tierna esposa, mi amada. Por eso tienes que prepararte, no rehúses obedecer en este día que con tanta alegría me manifiesto, rebosante de amor, así. Y así, así juntitos los dos, danzando y danzando con tanto amor, utilizando esta sinfonía de regocijo que les di en tiempo anterior. Regocíjate, amada, con tu esposo. Regocíjate, amada, con tu rey. Que se acercan las bodas del Cordero. Pronto, pronto ya se acercan y te tendré. Eres tú mi amada, eres tú mi reina. Quiero que sepas que te amo, por siempre eternamente. Soy tu Dios que te ama con tanto amor. Soy tu Dios que te ama con perdón. Soy tu Dios que te ha traído la salvación para tenerte a mi lado eternamente. Es así mi amor por ti, mi santa amada. Así yo te amo, mi tierna esposa, con este amor tan romántico que siento desde que yo te miré en el ojo, cuando tú estabas sucia en inmundicia, yo decidí amarte todo, todo mi amor, y decidí venir a la tierra a morir y ganarte con mi amor. Es así el amor sin condición que me permite amarte a ti, mi santa esposa, con mi sangre derramada puedes limpiarte de toda inmundicia. Usa mi sangre, por favor, mi tierna esposa, para lavar tus vestiduras manchadas, y así puedas tú prepararte para las bodas que tendremos. Ay, yo siento regocijo
porque muy pronto te tendré a mi lado en cuerpo eterno, cuerpo lleno de gloria como el que tengo al resucitar. Ven a mí, mi santa esposa, déjate guiar. Así danzando muy juntitos, soy tu Señor que te ama, que te anhela. Pronto, pronto estaremos. Dale gracias a tu Rey. Por este cantar de amor, cantar de cantares, llenos de amor, del esposo a la esposa y viceversa, en la presencia de nuestro Altísimo Dios. Damos gracias al Señor por todo lo que se sigue haciendo con tanto amor en su obra que Él ha levantado. Desde hace tantos años, más de 26 años ya, esta noche ha sido una noche especial. Es una noche especial. Un culto siempre es diferente el uno del otro, y conforme el Señor guía, va llevándose a cabo. No hay un reglamento, no hay un horario para cada cosa. Solamente es el Señor el que guía. Y si bien entré a ministrar como el Señor me guiaba utilizando esta misma melodía, después vino ese tiempo de gozo que se convirtió en una prédica profética, porque al escuchar la ópera militar y ver toda la letra que encierra justamente esta sinfonía, estábamos recordando todo lo que ha de ser el Armagedón, toda la esencia del ejército del Dios bendito, acompañando a nuestro guerrero libertador que con justicia juzga y pelea, Jesús de Nazaret,
que vendrá con nosotros a libertar a la humanidad y especialmente al pueblo de Israel, el pueblo elegido que Él escogió desde la antigüedad y permanece con sus promesas. Permanece latente la promesa, porque nuestro Dios es fiel y verdadero y no se olvida de las promesas que ha hecho a su pueblo. Hay un remanente que ha de ser salvo, y es justamente al cual nosotros con Él vamos a venir a rescatar de las fauces de la bestia y de la segunda bestia, del falso profeta en su gobierno político religioso mundial. Pero también el Señor en su amor nos ha permitido tener una cena de amor. Y en la tarde de hoy, yo le decía a mi interior: Señor, no hemos anunciado cena de amor, pero cuánto no quisiera tener una cena de amor contigo. Fue un instante, y mientras venía para acá conduciendo, nuevamente vino en mi interior ese deseo, ese anhelo, decir: Señor, yo quiero cenar contigo, yo quiero estar frente a ti, yo quiero abrazarme de ti. Y tenía ya de pronto esa certeza, pero ya cuando llegué, la voz que la tengo tan usada, tan cansada, una voz de un cuerpo mortal por tantas horas de administración en días previos, el mismo culto del domingo anterior, fue un culto totalmente cantado, y el Señor haciéndonos recuerdo que en la historia de la antigüedad los profetas cantaban la palabra de Dios. El pueblo judío hoy en día, y especialmente el pueblo judío mesiánico, recuerda con alguna melodía de qué manera los profetas cantaban la palabra de Dios. No simplemente la hablaban, sino que la cantaban. Y el Señor nos permitió recordar por qué David era considerado el dulce cantor de Israel, o Ezequiel el cantor de amores. Y ver en nuestro tiempo, al menos para algarabía y al mismo tiempo sorpresa y admiración por mi Dios admirable, que me permite cantar ininterrumpidamente profecía, palabra, ministración, como Él quiera ser, y para mí causa de regocijo, que se constituyó todavía en grande bendición al salir del culto cantando, ministrando al Señor. Cuando reunidos allí alrededor del vehículo donde estaba, se amontonaron vidas del pueblo del Señor y continuamos adorando, continuamos tarareando y estando en su presencia. Esa presencia del Espíritu de Dios que estaba dentro del auditorio seguía con nosotros alrededor. Algo maravilloso. Y lo que ha ocurrido ahora es que, habiendo ido un momento al baño y mientras lavaba las manos, le decía a mi hermano: estoy con la garganta inflamada, casi ya no tengo voz de tanto haber hecho uso de ella, y no puedo ministrar como quisiera. Y salí para acá, continuó toda la prédica, porque fue una prédica cantada de lo que era la ópera militar. Veía la letra aquí en este monitor,
y también ahí en el visógrafo, y yo me gozaba y decía, qué lindo, eso salió hace tanto tiempo. Y es una prédica cantada que anuncia con todo detalle la segunda venida del Señor, inclusive explicando detalles intrincados como lo que es el pueblo de Edom, el nido entre las estrellas, en fin. Para luego terminar y sin pensar, entrar en la quietud del Espíritu de Dios, entrar en la presencia de Él y poder adorar. Y de pronto, de la adoración, el Señor dispone la mesa para cenar, y no solamente para cenar, sino para poder abrazarnos de Él y expresar nuestro amor, y Él también expresar su amor para con nosotros. Y lo más hermoso, una cena romántica de amor que termina en danza, en baile, muy juntitos con nuestro Dios. Es que es un Dios de amor. Utiliza la analogía del matrimonio, de la esposa con el esposo con la esposa. Un amor romántico, del mismo modo Cristo con su iglesia. Y de pronto cobra vida tantos detalles como es lo que el Señor en este día nos enseña: a danzar con Él, abrazados de Él. Y mientras danza con nosotros, nos expresa palabras de amor, palabras de ternura. Un Dios enamorado de su amada, un Dios enamorado de su iglesia. Tanto amor, tanta ternura, tanto romance, tanta intimidad con Él. Un aspecto hermoso que solamente puede venir de parte de Él. Es el Dios maravilloso que tenemos. Es el Dios admirable, que no solamente lo admiramos por su control, la medida del tiempo, la profecía bíblica. Si ustedes recuerdan, cuando yo iba calculando las fechas del pasado, la historia, y miraba frente a mi ventana las estrellas del cielo, yo le alababa y le decía: eres mi Dios admirable, admirable, admirable. Lo reconocía como mi Dios admirable al poder ver todo ese detalle de la palabra, del cálculo de la medida del tiempo. Y han pasado los años, y ahora poder también decirle, como en este día: eres mi Dios admirable, admirable. Pero esta vez también por su amor inefable, su ternura, su afecto. La 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 la. La 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 la. Es su amor que liberta, que liberta. Es su amor que da vida, que da vida. Es su amor admirable, admirable. Es su nombre. La 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 la. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la. Eres tú mi Dios, mi Dios admirable, por tu amor. Recibe mi alabanza, mi adoración, mi Dios admirable de tanto amor. Quiero que sepas que te amo, mi admirable. Quiero entregarte mi corazón, mi santo Dios, mi santo Dios del universo. Admirable por tu amor, admirable por el control y la medida del tiempo, admirable por todo lo que has creado y nosotros vemos, admirable por tu amor, admirable Dios de amor. Déjame hoy admirarte, mi amado, admirarte con esta ternura que tú me has dado. Es tu ternura tan hermosa, este amor bendito y puro. Y estoy en tu presencia, frente a tu trono, mi Dios amado, para poder decirte que te admiro por tu amor, al habernos amado con tanto amor, con tanto amor. Y así tú decidiste despojarte de tu poder y venir a la tierra como un hombre de debilidad para morir en la cruz y redimirnos por amor. Siendo Dios bendito, creador, te humillaste a ti mismo por amor y viniste en forma de hombre. Dios manifestado en carne. Por eso hoy te admiro por tanto amor, bendito Dios. Recibe hoy mi alabanza, mi adoración, mi admiración. Eres Dios de mi vida. Yo te admiro
mi amado. Mi Dios fuerte, Padre eterno, consejero, mi admirable, mi príncipe de paz, consolador, mi redentor, recibe mi adoración, mi admirable Dios de amor. La ra ra ira, la ra ra ira, la ra ra ira, la ra ra ira, la ra 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 ira, la ra ra ira, la ra ra ira. Yo te admiro, mi amado, por tu amor infinito y puro. La 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 la. Dios admirable, recibe nuestra alabanza y adoración, Dios de amor. Todo tu pueblo y te alaba y te admira por tanto amor derramado en la cruz. Santo Dios de Israel, la 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 la. Eres mi Dios admirable. Y hoy quiero amarte delante de las naciones, reconociéndote admirable, admirable. Es tu nombre, mi Dios bendito de Nazaret. Recibe hoy mi alabanza, mi adoración, mi admiración. Yo te admiro por tu amor. Bendito Señor. La 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 la
Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús de Nazaret. Oremos todos en la presencia del Rey. Padre amado, en el nombre santo y bendito de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti, mi Señor, para darte gracias por este tiempo que tú nos has dado, en que hemos podido estar a tu lado, adorándote, mi Dios amado. Gracias por permitirnos estar contigo y con tanta bendición en nuestras almas, Señor. Y nos vamos de este lugar en tu presencia, cantando y danzando para ti, utilizando melodías de amor, cánticos nuevos que nos has dado en tu misericordia, amado Salvador. Y mezclando también, mi Dios del cielo, con canciones hebreas, melodías hebreas, Señor, que nos dan testimonio, que salen de tu presencia y nos llenan de gozo, de alegría, de regocijo, Señor. Gracias por toda esta noche de bendición, por este primer día de este año 2014, en que tú te has derramado, Señor, y nos has hecho danzar contigo en tu presencia, escuchando tus palabras de amor. Gracias, muchas gracias, Dios de Israel, por este tiempo en que hemos estado contigo en tu presencia, glorificándote a ti, mi Señor, danzando en tu presencia, Dios de Israel. Las personas enfermas del cuerpo, pónganse la mano en el lugar afectado, los lugares afectados, y oren conmigo. Señor amado, Dios del cielo y de la tierra, yo recibo en este día, por tu amor bendito, sanidad para mi cuerpo, amado Rey de Israel. Yo te ruego que obres en mi vida, Dios poderoso, y sanes mi cuerpo de esta dolencia, de esta enfermedad. Ten misericordia, mi Señor. Yo te clamo, te clamo, te clamo a ti, mi amor, mi sanador, porque no solamente eres mi sanador, tú eres mi amor, y con tu misericordia sé que tú puedes sanarme en este instante. Mi amor, sáname ahora. Recibo sanidad. Recibo sanidad. Sana, 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 mi amor. Sana ahora con tu fuego de amor. Sana ahora, mi amado. Sana ahora estas vidas que te buscan, mi amado. Sana ahora sus cuerpos de toda enfermedad. Sana sus dolencias, por favor. Te ruego que los sanes.
derrama el fuego de tu amor inefable a través de sus manos que con fe se han tocado en el lugar donde duele. Sana, te ruego, mi Dios amado. Sana ahora los pulmones, las vías respiratorias. Sana el hígado, los riñones, Señor, el aparato digestivo. Sana las articulaciones, los huesos. Que el cáncer se seque, desaparezca. Y el SIDA también, mi Señor, en el nombre de Jesús. Dolores de cabeza, problemas cerebrales, desaparecen ahora en el nombre de Jesús. En la columna también ahora pon tu mano sanadora, mi amado Rey Redentor. Sana ahora los pies planos, sana ahora, Señor, todo tipo de problemas, Padre bueno, en las rodillas, en los codos, en las muñecas, en las manos. Tú sabes lo que puedes hacer en estas vidas. Dios bendito de Israel. Sana, sana. Por favor, sana, sana, te clamo, mi amado, sana, Dios inefable, sanador. Fuego sobre la enfermedad ahora y desaparezca. Cesa el dolor y sana, mi amado Señor. Sana, sana con tu perdón y con tu amor. Y allí donde están en sus lechos de enfermedad, en la cama, Señor, levántalos. Levántalos ahora. Sánalos. Sana. Sanadora, por favor, mi Redentor, haz tu obra hermosa y sana estos cuerpos de enfermedad, por amor, mi amado Señor. Sana, sana. Allí donde están, en cada lugar, que tu poder se derrame con ese fuego que quema, que sana, que liberta. Señor, sana. Sana, sana,
ahí donde están, en cada lugar. Que tus oleadas de fuego sanador lleno de amor salen. Te ruego, recibe, escucha esta oración, mi sanador, mi amado Dios de Israel. Gracias, muchas gracias hoy te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. No te olvides, si descubres que hoy el Señor ha hecho una obra en tu vida, anteriormente, en todas las horas previas, en este instante, a través de una sanidad en el cuerpo, testifica a través de Facebook, a través de la página web, a través de la radio, a través de la televisión, a través de todo medio. No te contentes con solamente uno, para dar testimonio a las naciones de que hay un Dios de amor, de verdad, de poder, que aún todavía hoy está haciendo obras hermosas en su pueblo, en aquellos que le aman, aquellos que le buscan de todo corazón, y también aquellos que son parte del reino y son ovejas, que son del redil, las está trayendo para que puedan ser parte de ese remanente que el Dios eterno ha de utilizar para su gloria y honra en este tiempo final. Dios los bendiga.